Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Este es un video un poco cortito, pero quería compartir con ustedes la gran alegría que tengo y el agradecimiento. A pesar de que ya pasó el 6 de julio, ya vamos a llegar a 28 de julio, sigo recibiendo regalitos por el Día del Maestro. Yo siempre hago la broma cuando me dicen, ay, Miss, no le traje nada. Yo siempre digo, no te preocupes, yo recibo todo el año. Pero sobre todo recibo todo el año muestras de cariño, mensajes, sus likes, todas las cosas buenas que me desean, y eso ya para mí es bastante. Quiero compartir con ustedes, me he puesto acá mi guantecito, miren qué lindo, es un mitón hecho con Granny, me lo he puesto para que ustedes vean lo lindo que es, hace juego con el polo que también me regalaron, este es un obsequio de Karin, que siempre tiene detalles tan lindos conmigo, mi color favorito es el verde militar y ella lo conoce muy bien. Y quería mostrarles lo lindo que es el guantecito, está precioso. La verdad me sirve muchísimo para este invierno que está terrible acá en Lima, está haciendo un frío atroz. Quien me conoce saben que yo trabajo de 5 y media a 10 de la noche en el set Pro Proma de Magdalena. A las 10 de la noche, a la hora de la salida, no me muero de frío, así que me sirven muchísimo. Muchísimas gracias. Tengo otra alumna, Mariluz, que ha venido, es peruana y ha venido desde Italia. Y me ha traído este hermoso recuerdo de Roma. Miren qué bonito. Y bueno, ha tenido la gentileza. He ido a su casa a dictarle unas horas de clase. He tenido la gentileza de traerme este recuerdo hermoso, hermoso, hermoso. Acá tengo otro regalito. Miren este juego precioso. Es un collar y unos aretes que están muy bonitos. Esta me regaló una amiguita que le estoy enseñando a su hija, a Leslie. Y a Irina, muchísimas gracias. Y una amiga muy entrañable, Celeste, me ha regalado este celular para poder hacer más videos porque sabe que mi celular está fallando muchísimo. Pero bueno, esta es una pequeña muestra del cariño que tienen mis amigas, alumnas, seguidoras, etcétera. Quería agradecerles y darles todo mi agradecimiento, mi cariño. Saben que todo, las personas que me conocen saben que el canal lo hago con mucho cariño. Saben que yo estoy dando lo mejor de mí, con muchos errores. A veces me equivoco, a veces también hablo muy rápido, porque sí hablo muy rápido. También hay mucha bulla externa que eso escapa de mis manos. Pero igual, saben que lo hago con mucho cariño. Muchísimas gracias por sus obsequios, por sus presentes, por sus mensajes, por las muestras de cariño, por los abrazos, por los besitos, por los saludos por WhatsApp, por los saludos en Facebook, por los saluditos en los mensajes de YouTube. Muchísimas gracias por todo. Bueno, este es un video cortito. Quería agradecerles de todas maneras y hacerles que vean, ¿no? Qué bonito es este camino del mundo del tejido, que no pensé que me iba a traer tantas satisfacciones y tanta gente buena. Conocer a gente buena, conocer a gente que le gusta lo mismo que a mí. Porque todas somos amantes del tejido, a todos nos gusta este arte y eso es lo bonito, ¿no? Tener nuevas amistades, tener gente buena alrededor, gente que te aprecia y sentirme muy querida y muy amada. Muchísimas gracias por tanto cariño. Quería mostrarles, miren qué bonito, es unos guantes, unos mitones, este adorno. Todo, 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 todo estaba muy bonito. Y bueno, también tengo invitaciones, así que muy pronto voy a ir a almorzar con otras alumnas y exalumnas, así que ya las estaré contando que sigo festejando el Día del Maestro. Mil gracias por todo, gracias nuevamente por estar atentos al canal. Ya sabes, si eres nuevo en el canal, regálame un like, déjame un mensaje, dime de dónde me llamas. Activa la campanita y si puedes ser miembro del canal, también por 5 soles al mes vas a poder tener acceso a contenido exclusivo, así que también puedes hacerlo. Cuídense mucho, nos vemos muy pronto, les mando un fuerte abrazo y hasta el próximo video. Chao, chao.